Yo, butlers? ¿cómo están el día de hoy? Aquí estamos muy contentos de que ya vamos a empezar en esta segunda semana que tendremos un enfrentamiento de los participantes de nuestra liga colegial en Fortnite. Y el día de hoy también empezamos con los universitarios. Así que estamos acá con el buen Rusty. Que nos va a estar acompañando a castear este hermoso y bello juego que yo sé que te gusta tanto. ¡Ay, estoy encantado! <laughs> ¡Maldita sea! ¡Estoy extasiado de estar acá! <laughs> esa, esa es la actitud. <laughs> El profesionalismo ante todo, claro que sí. Por favor, amigos, eso es lo que. Si, si hay algo que se tiene que sacar, etcétera, podremos no ser fans, pero de todas formas, aquí estamos para sacarle. Todo el jugo a este caldo. Entonces, a ver, amigos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos, como bien dice Rangel, a los que ya se están viendo por acá en el chat. Y pues prepárense, porque se vienen unas buenas partidas por acá de Fortnite, como tal. Por eso, por eso, por eso el bullying de Rangel, porque les pone en contexto. O sea, ya, ya más o menos se pueden dar una idea, pero yo no soy gran fan de, de Fortnite. <laughs> pero pues mira, como de juegos, etcétera. Así que tengo que meterle acá, machín. Entonces. Rangel, hoy, hoy, hoy vamos a tener cosas entretenidas. Vamos a tener un buen rato de partidas. Sí, amigos, así que pónganse cómodos porque el día de hoy va a estar duro. Y como ya se la saben, estas partidas, estas transmisiones, este jueguito es gracias al tío Total Play. Así que antes de empezar estas partidas queremos agradecerles para ir. Más que Flying con Total Play, amigos, 100% recomendado. Y sí, hoy estoy emocionado porque hoy también vamos a ver a la crema de la crema, a los universitarios, a ver cómo, cómo vamos a comparar igual que donde más nivel, ¿no? Si en el colegial o en el universitario. ¿Ustedes dónde creen que haya más nivel? ¿En colegial o universitario? Eso lo vamos a ver ahorita, ¿eh? Así pues mira, que pónganse te, pilas. Te, te puedo decir que lo hemos visto a lo largo de de las ediciones pasadas que siempre los chavos tienen un nivel muy grande pero en específico o sea sí hemos tenido uno que otro diamante en bruto por ahí de, de universitario pero creo que los chavos de colegial hasta cierto punto luego le pegan muy duros o sea, hay unos que juegan demasiado agresivo demasiado rápido y este y por y son justo ese tipo de jugadores los que me hacen que me guste Fortnite porque esta parte, o sea, sé que es la parte de la construcción, del boxeo, de ese paciente, etcétera. Pero hay chavos como que rompen un poquito ese esquema que yo vengo más justo de otros como Apex, Warzone y así, que nada que ver, pero de todas formas es aventarse, picar, 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 picar. Y eso es lo que me gusta ver de Fortnite, ¿no? Cuando tenemos acción constantemente. Entonces, eso es lo que espero que veamos el día de hoy. Yo creo que de colegial, al menos hay un muy buen nivel. Sí, ya lo pudimos ver la semana pasada, así que hoy vamos a ver qué tal Cómo andan el día de hoy. Vamos a ver por acá tenemos a Salamandra, Salamandra ahí con esa skin de depredador ojito. Anda fino este bro, eh. Anda fino ahí luteando, tratando de entrar a la bóveda, pero vemos que no tiene la llave, así que no puede entrar y lo único que tiene en su inventario es solamente un AK, Así que hermano, yo que tú cambiaba de spot porque tu loot está sumamente bastante malo para llegar a la gran final, así que si quieres aguantar y ser de los mejores en esta partida te recomendaría que cayeras en otro lado porque vean está malísimo su luz ¿eh? ojo <laughs> se está teniendo como que un poco la desventaja por ahí nada más un arma al menos para poderse defender echarse tantito para atrás pero bueno vamos a ir rotando poco a poquito ahora sí eh, como bien saben la semana pasada tuvimos las fechas patrias no tuvimos ya el 15 y 16 de septiembre entonces pues para no comprometer tanto los planes de los chavos, este, los planes de todo el mundo en general o de todo México, <laughs> más bien porque son los únicos que, que tenemos ese pretexto de que, ah, sí, la independencia, no hacemos nada. Entonces les dimos esa libertad, grabamos las partidas, pero el día de hoy, amigos, ahora sí tenemos esto 100% en vivo, real, no fake. Entonces, váyanse poniendo ahí cómodos porque empezamos con la ronda número 1 de Grupo 1. Así es, amigo. Así que tenemos aquí al buen Ochoa. Fue uno de los participantes. Y por ahí vemos que, que está persiguiendo al enemigo. Ah, no es cierto, es su Ala Delta. Pensé que, pensé que eran dos personas, pero es el Ala Delta. Está totalmente solo ahí tratando de lutear. Y si bien recuerdo, Ochoa fue de los que nos dio un poco. Un poco de show. Aunque había otro colegial que no recuerdo cuál era el nombre, espero verlo ahorita dentro de la partida, que igual andaba bastante trae Hart. ¿eh? Así que, pues bueno, amigos, ya se las saben cómo son las partidas al principio de Fortnite: eh, conseguir un buen loot, materiales, para ya después ir más a la segura en un enfrentamiento, porque uno nunca sabe lo que el otro oponente trae. Aparte de que. La semana pasada era otra temporada, entonces ahorita que estamos viendo estas partidas ya estamos en una nueva temporada, entonces hay nuevas armas, la mecánica es un poco diferente a la pasada en cuanto a movilidad y demás, ya hay francos que quitan más de 200 de vida, así que cuidado si te quedas quieto porque te pueden reiniciar al lobby de un solo francazo, hermano. Así que pues hasta ahorita no hemos tenido ningún enfrentamiento. Así que parece que sí hablé demasiado pronto. Porque aquí viene Ochoa, que está agachadito. El otro oponente no se da cuenta de nada. Pero no le logra dar. Y Ochoa lo rafaguean quitándole todo el escudo. Oh, Gat, se va a poner duro ese enfrentamiento. ¿eh? Parece que es el otro tryhard, eh. Adiós. Ay. Oh. Eh. <laughs> en corto, pero sereno. Ah. <laughs> <laughs> Se nos saca de... Y de hecho lo vimos en la, en la partida pasada. ¿Te acuerdas? La semana pesadita alcanzamos sí. a ver a ese jugador. Y ahorita, pues, de todas formas no fue suficiente. Como que le tiró el primer tiro. Nada más logró avisarle, notificarle. Y bueno, pronto, ¿no? Juan el Barto, que al parecer ese O'Neill. O no sé si sea Juan el Barto o O'Nil Barto. O yo creo que es onil. ¿no? Eh. Sí, creo que suena más, más fino O'Neill, ¿eh? <laughs> no, Oye, yo, pero. Yo, yo, yo también me voy a ir por O'Neill? <laughs> Literalmente le dijo. ¡Ey! Estoy acá, ven a matarme <laughs> Sí, porque O sea, tiro, es como de esos niños que tiran La piedra y esconden la mano Nada más tira el primer golpe y vámonos para atrás Ya la avisé y el otro dijo, ah, ¿con qué sí, perro? Y ahí le cayó de frente Con Toño, pero bueno Seguimos yendo por acá, y Rangel, a ver Tú que eres el experto en toda esta área Acaba de salir un parche, me parece, ¿no? Sí, justo, eh, el sábado Se actualizó, bueno, el domingo ¿Qué, qué, no, ¿Quién los metieron ahora? Pues mira, eh, cambiaron muchas armas, la verdad, en mi opinión, en mi gusto, no me gustan tanto, prefería las pasadas, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y adaptarte y demás, ahorita podemos ver esta, este nuevo subfusil que está un poco más recortado, no hace tanto, pues no hace tanto daño porque las balas sacaban muy rápido. Eh, lo que sí es que quitaron mucha movilidad, porque antes teníamos para, teníamos grietas, teníamos eh, el brazo este... Con el que te puedas desplazar por toda la zona. Ahorita lo único que hay en públicas es granadas de impulso. Y es todo, ¿eh? Y ahí tenemos la repetición, la replay de cómo Ochoa se fue directo al lobby. Cómo se fue boxeadísimo. Y para lobby, bro. Así que tienes una segunda oportunidad, Ochoa. De, de en la siguiente ponerte más las pilas. Y pues cambiar un poco esa estrategia a la defensiva. <laughs> Pero sí. Eh, esta nueva temporada realmente no hay mucho, ¿eh? No cambió mucho más que las armas y todo. Aunque hay un nuevo objeto que es como un dispositivo que te vuelves... Ahorita lo vas a ver porque la neta no sé ni cómo explicártelo. A ver si ahorita lo usan. Te vuelves, cro... te vuelves una bola de cromo. Ah, caramba. Ah, caramba. <laughs> Vamos a cromar por acá o qué. <laughs> sí, sí, sí. Lo peor es que te puedes cromar estructuras y todo eh ajá, mira ahí tenemos el, el oponente tenemos a Teram este era el que decía eh Teram Crazy si recuerdas que era, era de los de los buenos tenemos aquí el este enfrentamiento, a mira 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 cómo se ve no vi, alcanzaste a ver cómo mm. se fue como cromado ¿Cómo? en una borla ajá como que raro extraña. ajá Aunque exacto Se hizo líquido no sé sí 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 hoy uy, 96, uy. le mete un escopetazo ya, 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 sí, ya, ya lo tenía más que terminar. Te Crazy, que justo el muchacho está bien, Crazy. Se lleva a Steven Gamer, lo mete con toda la presión, se le mete hasta por la sala y a pesar de que se trató de escapar, pues no fue suficiente. Acá le comió un poquito. El nervio, ¿no? Como que la se boxeó, pero no supo ni de dónde, no pude responderle y ay, muchacho. Yo también me paniqueo en esas, pero mira, te dan crazy, tiro de esta y siniestra, o sea, que estamos en otro estado del norte o qué. <laughs> <Aquí. risa> es que yo, creo que yo creo que va a venir del norte, ¿eh? Porque este va, va full... No, no, no quiere campear y es lo que decías, ¿no? Lo que nos gusta a ver, mira cómo le acaba de romper todo el escudo, le rompió el carro, lo explotó y va a pulsearlo con gran impulso. El otro amigo trata de boxearse, pero se le están quemando todas las estructuras. Así que parece que es el final del oponente. Le dio 43, White 23. Y lo termina rematando. Y tenemos a Arturo que lo estábamos expectando en un principio. Teram, crazy, está crazy, amigos. Y sí, eh, qué rollo, gato Si sí estamos leyendo el chat por acá. Un saludote a todos los que nos están. Nos están expectando. Mira, ya llegó tu, tu fan, el Saúl Loes. ¿eh? Siempre me ahí, está, por ti. ahí está desde hace rato. Ahí desde hace rato, muchachos. Saluditos también. Ahí está la señorita Lobood. Bueno, vemos ahí que hay gente. Y sí, como dice Hatsua, es como Splatoon. Que ya no sé si hayan jugado. Pero bueno, espera. Vamos a ver, porque Terán Cruz de verdad es un jugador que me intriga. ¡Ay, qué pasó! Ay, Vete, a go, ay, ay. Vete a conocer a tu creador otra vez. Así como le decía Adam el otro día, me lo mandaron con la reina, ¿sabes? Jajajaja. Tenemos pro player en la partida, ¿eh, amigos. Quedan 12 participantes. Tenemos a Teram Crazy que la verdad está yendo a full kills. Eh, pues yo creo que no le tiene miedo a nada. Este bro, eh, la semana pasada, le fue bastante bien. No sé en qué lugar se esté posicionado al día de hoy, porque como van avanzando las semanas, amigos, tenemos una tabla en la que, pues, tenemos quién va en la primera posición y demás. Así que pues bueno, ahí podemos ir viendo como, pues, quién va siendo el mejorcito o quién le está yendo mejor, ¿no? Aunque puede que, pues, esos, esos puntos se puedan pelear, amigos, todavía tienen la, la remontada. Así que, pues, a, a, como les digo siempre, a cambiar la estrategia, si es que no les funciona en esta, a Teram le está yendo bastante bien ir, ir por kills. Quizá eh, alguien debería ir más a campear y esperar al final o esperar el momento para, no sé. Ustedes saben, eh, para eso somos estos torneos para que también la gente practique y se acostumbre a jugar torneos. Y ya saben que entre más jueguen, pues más van a empezar a, a, este, a volverse más pros, ¿no? En, en cuanto a los torneos, porque es muy diferente es una partida normal a la mentalidad con la que juegas un, un torneo, como más, lo tomas como más en serio. Sí, no, definitivamente es un mundo muy diferente, es una vibra diferente, tienes que tener como que una forma de jugar también muy diferente, entonces sí amigos, así tal cual como dice Rangel, pónganse el tiro, cualquier competencia que vean o que ustedes gusten practicar, si lo que ustedes quieren es mejorar cada vez más este, su jugabilidad y todo, por favor, entren a todos nuestros torneos, estén al pendiente de las convocatorias para que practiquen y justo se puedan debutar acá si están estudiando preparatoria, secundaria o universidad. Se pueden meter con estos chicos, pero bueno, eh, déjeme ver por acá que pone Spryzen, Rusty y Rangel. Mándenme un saludo, hermano. Te mandamos un fuerte saludo. Bueno, al menos yo ahorita, Rangel, pero ya te mando un fuerte abrazo, hermano. Gracias por estar por acá. Saludos, saludos, Spryzen. Esperemos que la estés pasando bien. Mira, G2 Minitas, ojo, comparte, bro. Nada, no es cierto. <laughs> y efectivamente, Nagato. Estas partidas están siendo totalmente en vivo, los jugadores las están jugando en su casita al mismo tiempo que nosotros aquí los estamos observando, así que sí, esto es 100% en vivo, ¿no? Como las pasadas, las pasadas, como lo explicó Rosti hace un rato, fueron replays por el motivo de que era 15 de septiembre, había que ir a rumbear y demás, entonces ahorita sí son 100% en vivo. A ver, tú cuéntame, ¿tú qué hiciste el 15 de septiembre? Ay, no, tuve una muy mala experiencia. Iba, ah. sal, iba a salir a cenar con mi familia ahí por el centro. Y justo en reforma, una camioneta, una van como de esas que llevan pasaje a los hoteles, ¿Ah? justo en un tope, lo vamos pasando lento y nos da un llegue por atrás. No. Así fue, fue, fue leve, pero pues la camioneta sí se embarró así de que se escuchó. Y yo no, así de. ¡Ay, no puede Ya te imaginarás que esperar dos horas y media al seguro y no y, nah, como nah, nah. y aparte, para que el seguro ni siquiera te, te resuelva al 100% las cosas. ¿no? Sí, Nada más no, te buscan trabas los perros. La verdad es que no no fue el mejor 15 de septiembre. <laughs> bueno, eh, lo bueno es que yo, yo usé el pin que me regalaste. Ahí, ahí lo traes mi chamarrita. Bonito ah, detalle. Bonito detalle. <laughs> este, Rusty y Rangel, ¿cómo les fue ayer en el sismo? Lo que estamos viendo aquí a Terán Crazy que está tirando disparos desde arriba. Pues a mí me fue bastante chido. Justo yo estaba terminando stream. Habíamos terminado justo la última partidita de Valorant. Y fue como de: Oigan, este. Pues cámara, pues ahí nos vemos, ¿no? apegué la PC, me estoy acomodando Y justo antes de como que empezar a desvestirme Porque pues sí, yo uso pijama, amigos, yo soy de los que usan Pijamita, dije, ay Me voy a poner la pijama, me voy a echar Y de pronto, guau, wow, wow", wow, ah, guau wow". No, cállate, cállate O sea, porque nosotros sabemos, pero la banda Aquí sí se puede <laughs> okay. Y pues ya, nada más ahí fue como de corre espera, espera, espera Ay, ¿Oy, ay, ¿oy, ay, ¿oy, ay, ay, me lo está conectando, Raquel Oh, ah, my God, no Terab, ¡Oh, my God, Teram! ¡Oh, Teram! ¡Se le escapa, se le escapa! Pero Teram es invencible, este bro es invencible, ¿eh? O sea, va por todo, lo boxea, le reemplaza, Velo. le quita todo. ¡No, no, no! ¿Qué le pasa? O sea, se avienta tal cual, o sea, ni siquiera pude dar el follow. Y, y, o sea, es que... Bueno, también sé que es que eduquen el ojo, conozcan el juego y todo. Pero estos muchachos saben seguir a través de los edificios, saben dónde están, o sea, escuchan perfecto, saben hacia dónde se está desplazando, sí. aquí lo estamos viendo justo cómo se le coloca por atrás, sabe que se está yendo para abajo, le tumba la pared, le tumba la segunda, le construye y todavía la aterriza, nada, no, nada, no, no, este muchacho está loco Literalmente tenía visión de rayos, X que sabía en dónde estaba en cualquier momento porque le supo tapar, le supo reemplazarse, le supo meter hasta por donde no debía, eh. Pero por ahí estamos viendo también. Estoy viendo cómo G2 Minitas también se está haciendo un par de kills. No he tenido, según yo no recuerdo, la semana pasada haberlo espectado. No sé tú. Pero igual de, Mira. Bro. ¿Qué hacía ese? ¿Qué hacía ese oponente ahí? ¡Hermano, no, córrele. no! no, no, no. No, Brian le fallaron las piernas como se las conocemos a los Brian y se lo terminaron torciendo <laughs> desde el aire. Este muchacho sí que viene con todo, tiene sed de sangre, Rangel. Yo tengo sed de la mala, pero hoy no es hora. Eh, ah, es que ya es jueves, ya es jueves. Ya es jueves, ya, jueves, ya es jueves, jueves ¿no? claro. Sí, no, 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 pero ahorita no estamos en horario familiar. Y aquí tenemos la replay de Teram de cómo se le lanza con una gran impulso. Primero lo deleteó porque se quedó bastante quieto. Es lo que les decía, amigos. ¡Pum! No eso Adiós. Creo que hay otro, eh. Hay otro, y otro. Uy, 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 uy. Parece que está peleando con trajeros minitas, eh. No sé, porque ya mira, lo dejaron a 73 de vida. Ahora sí se encuentran aprietos Terame eh. Creo que es la primera vez que lo dejan tan. No, ¡Ay, le mete 52 de vida! 46 No, 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 Manuel y Marcial Rangel. La tenía, estaba tocado 73 de vida, ojo, ah, porque ojo de llevó otro, de enfrente, ¿eh? se le no? metió G2 viritas y lo reventó ¿Ah, sí? un escopetazo What the fuck <laughs> What the fuck con este Tipo ¿Qué me estás contando? Bro, está imparable, eh Está imparable <laughs> ya, ya está, ya se me fue la anécdota de Lo del temblor <laughs> Sí, 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 no, 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 no de que Valorant y que no se <laughs> Y pasa. Quedan tres personitas amigos, tres personitas Vamos a ver si Teram será el campeón de esta primera partida O llegará algún otro oponente que le diga, a ver, ya, ya estuvo bueno, ya tienes un par de kills, pero ahora sí le toca Le toca a alguien más, ¿no? Puta, es que wow, está pasando wow, eh. y siniestra, ¿eh? O sea, Se pues llevó casi que... doble kill ahí a ver, No sé si podemos ahí como que rotar entre los otros dos jugadores para ver ¿Cuál es la posición o sea, dónde se están moviendo? Si se están esperando porque Teram, o sea, ojo, Teram los está buscando. No tiene, no tiene miedo de mostrar a dónde está, o sea, como tal. Él sabe que está confiado, ve la cantidad de recursos que tiene, que tiene el tope de piedra, el tope de metal, casi el tope de, de madera, madera. Pero ve nada más, o sea, el armamento es una escar. No, no, alcanzo a distinguir si es una SCAR, Creo que no, ¿verdad? No es una escar. No, se llama este fusil de martillo, o algo así. Y es doradito y con 520 balas. Uf. Bueno, él no te tiene que preocupar Exactamente, tiene curas Tiene materiales, mira ya se puso A mil de ya está full match, o sea de todo De todo, ahorita si quieres Que te construya una casa en Fonavit Tú pídesela y te la hace ¿eh? Tiene <laughs> bastantes materiales bien, vendría bastante bien, me vendría <laughs> bastante bien. El Saúl dice: ¿Cuándo me das tu autógrafo, Rusty? Este, cuando te tope, carnal. Si tú eres de la Ciudad de México, por favor, amigos, en cuanto se abra la Butler House, vayan a darse una vuelta. Ahí estamos, literalmente vamos a estar viviendo Rangel y yo. Entonces, para que se den una vuelta, estén ahí, disfruten los juegos, los simuladores, todo lo que vamos a tener para ustedes, los eventos. No, va a ser una locura la Casa Butler. Próximamente, pronto, pronto, esperemos abierta para todos ustedes. ¿eh? Entonces, ahí los estaremos viendo. Para todos los que sean de Ciudad de México, y bueno, también de, de, de Ciudad de México para el mundo, la Casa Butler, para que se den la vuelta. Y Exactamente, bueno, a... amigos. Y aquí tenemos la final: tenemos el 1v1 one one enfrentamiento, uno contra uno. Terán, y tenemos aquí a Slits. Que se le lanza con una granada de impulso, lo va a aventar a zona, lo va a aventar. Una muy buena estrategia, pero parece que no le salió porque lo pudo haber aventado a zona y hecho y hacerle bastante daño. Pero bueno, al parecer él fue el que recibió daño, 76 de vida se quedó. Y bueno, vamos a Teram que va por todo, tiene 178 de vida, está enterísimo. Los mats le siguen sobrando. Se va a poner escudito de 50 para ponerse a 200 de vida, aunque la zona la tiene en la espalda. Y bueno. Pues al parecer yo creo que a menos de que nos sorprenda el otro oponente, creo que ya tenemos ganador en esta primera partida, ¿eh? Sí, yo creo que creo que aquí se la podría llevar Critics List O sea, mientras sea paciente, ya sabe que este jugador es muy agresivo. Uy, le regresa en un solo toque, sabe que lo deja así y aquí se viene la presión, ¿eh? Viene la presión, él no tiene nada que arriesgarse. Le va a tomar el muro Rangel, cuidado, se la coloca No quiero ver la masacre. Come el mandado, le tiran la pared, estaba solo. Y tenemos victoria campal para Teram Crazy. What the fuck, con este muchacho, muchacho. Ojito que Teram se lleva la primera partida. Teram, si estás aquí en el chat, por favor, manifiéstate y dime cuántas kills te hiciste en esta primera partida. Fácil, yo le calculo 10. Sin problema, se hizo 10 kills. No, y la cacería lo que le manejó, sí, 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 sí. Sí se la voló. Mira, hasta, hasta acá huele a que juega a diario. Hasta acá huele. Sí, exactamente. Ver, o sea, a ver. O sea, yo sé que tú también juegas a diario, pero no hueles así como raro, güey. Sí, no. Compárteme, bro. Hazme así. A ver, a ver. Tú Oye, que, que, que todavía tenemos ese clip de tuyo de la semana pasada con tus luces, Ay. ¿eh? No, 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 qué belleza de clío amigos. Si ahorita lo conseguimos, se los voy a poner otra vez, porque si no lo vieron la semana pasada, ay, Rangelito, dices baile. Solo les digo que no bailen cuando estén casteando y no tengan una para atrás de ustedes, porque puede salir mal. Pues, sale mal. Ok, banda, pues ahí lo tienen, primera partidita y bueno, Terán Crazy, tal cual, se aventó una de aquellas, de aquellas bellas, como dicen. Entonces, bueno, vamos a dejar ahí que los muchachos saquen sus capturas, empiecen a hacer su respectivo reporteo. aquí está el clip, ahí está el clip, miren ese. ¡Oh! por favor! ¿Lo podemos poner en cámara grande? Lo podemos poner en cámara grande. gente, tienen que verlo en cámara grande. Mira, Rangel, callémonos, callémonos. Ahorita que lo pongan, callémonos. Oye, oye, hasta la, hasta la, hasta la, hasta la me... no, ya no, ya no, ya no, ya no. Ese fue un momento épico. Y creo que desde ese día ya no carga bien. ¿eh? De repente se va a pa y no, no. Sí, o sea, me sí salió caro ese baile. Bueno, si lo, hubieses, si lo puedes subir a TikTok, puedes lucrar con él. ¿no? Se puede ahí hacer como que monetizable o no sé. Quizá puede ser. Pero bueno, este, no sé si ahorita vamos a ir a un pequeño corte, amigos, en lo que se preparan los jugadores para la siguiente sala de la ronda 3, al menos en este caso del de grupo. Entonces, estén al pendiente y regresamos con ustedes. Vamos a ver si podemos expectar por ahí la sala 2 del de grupo 2. Entonces, volvemos con ustedes. Regresamos. conexión para llevarles a todos ustedes hasta sus casas, las salas, las partiditas y cada jornada de estas emocionantes ligas colegial y universitaria de las cuales tenemos bastantes juegos, bastantes emociones y pues bueno, ahorita nos encontramos en concreto con el juego preferido de Alfredo. Entonces, para a ver, para tú, tú cuéntame, hermano, para ti justo, tú, tú que eres seguidor de este juego, ¿no? Sigues también la escena competitiva, me parece, eres streamer de este juego y todo, que este... Cuando ves este tipo de competencias, al menos justo de universitario y colegial, ¿tú ves a los chicos con un nivel similar al que puedes encontrarte en los torneos más grandes? Pues la verdad es que yo veo el nivel bastante variado. Por ejemplo, ahorita veo a, a Terán que juega bastante bien. Sin embargo, eh, los profesionales. Creo que sinceramente eh, están. A otro nivel, y por, por eso mismo son profesionales, eh, y ya viven de literalmente eso, o la mayoría. Eh, pero, por ejemplo, ahorita ponen el ejemplo de Terán, la verdad es que yo lo veo bastante bien, eh, o sea, yo creo que sí le podría, no sé si ganar, pero sí le da batalla a un pro, pero sí sin, sin problema le da batalla a un pro. Y es que, pues, es un es un largo camino, no es un trecho al que los chavos tienen que recurrir. Este, para que, digo, que recorrer, no recorrer, que recorrer para que lleguen justo hasta ese punto, ¿no? Eh, eh, como siempre lo mencionamos, grandes figuras, grandes escenas o referentes de los esports aquí en México, como de distintas disciplinas, este y es que sí, o sea, sí llegan a hacerlo, por ejemplo, los chicos de, de Tigres de OANL de Rocket League, sí son reconocidos aquí a nivel nacional por las competencias de Rocket. Tenemos, este, del lado de, este, ¿cómo se llama esto? De... Ah, del League of Legends a jugadores no sé nacionales como Gaboto, Seiya, o sea, hay como muchos que poco a poquito van siendo reconocidos a escenas mundiales y pues que obviamente de algo empezaron desde abajo. Entonces ustedes ahí, amigos, no se espanten pueden ser los siguientes en todo eso. Solo tienen que incursionar en el medio, no tienen que empezar a calarse, practicar Exacto. en este tipo de torneos y pues así poco a poquito los vamos a ver en las copas mundiales, no. Y aparte, eh, quizá digo yo todo de esta forma. Eh, quizá ellos por la edad si sí es que son más chicos que yo No lo vean tanto así Pero yo lo veo como currículum Ahora que todo, todo lo que hacemos dices Pues es currículum, ¿no? Tú ahora que quieras entrar en equipo Y que te gano, oye, pues ¿qué has hecho? Ah, pues gané este torneo, me gané tanto eh, ¿Sí? Quedé en primer lugar a nivel nacional Entonces ya puedes darte ese lujo De, de decir, oye, pues ya he hecho algo, ¿no? Entonces por eso... Eh, yo les recomiendo que, que pues mmm, sigan participando se sigan preparando y para porque aparte estos torneos no acaban amigos aparte de que tenemos nuestra liga pues esta liga va a seguir creciendo tenemos vamos a tener otra temporada obviamente y para que pues le quieran pelear también el primer lugar al que al que vaya a ganar todavía no sabemos eh, quedan muchas semanas más por recorrer y ver llegar hasta el final y, y ver quiénes van a ser los ganadores pero la verdad es que a mí se me hace muy, muy para esto y que ustedes digan y tengan la motivación de, ok, ahorita pues me mataron, quizá fui la primera aquí, no, pero en la siguiente lo voy a dar lo voy a dar mejor o voy a practicar más para la siguiente semana, este, remontar. Entonces, pues también ya depende de ustedes amigos qué tan lejos quieran llegar en este torneo, pero lo que sí les puedo decir es que todo se puede, todo se puede. Y como no sé si tú lo veías, pero como decían en Digimon, amigos, si tú lo deseas, puedes volar. Entonces, nosotros estamos ya volando, nos encontramos directamente también ya dentro de sala, damas, esperando a que, pues, y como saben, el modo espectador es un poco truculento por acá. Entonces, primero tenemos que hacer la automatación para poder ver las partidas. Y ya, o sea, ya nos, ya nos contó por ahí un angelito, un allí en el cielo lo escuché. Que ya estamos a punto de empezar, ya estamos inclusive dentro de las sala, solo esperan a que podamos lanzarnos para allá. Y pues bueno, eh, déjenme ver, ¿le da batalla a Poderosos Alfredo Rangel? ¿No le das Ajá. la batalla a los poderosos? Yo sí, easy peasy, eh. Y aparte teniendo Total Play. Nadie, nadie me hace, nadie me hace batalla. Bueno, <laughs> al, al one o cómo, había, cómo lo habías pronunciado, Neil... O'Neill Barato. O'Neill Barato. También O'Neill, si estás en el stream, ahorita ven a corregirnos de cuál de los dos se pronuncia, Si Juan o O'Neill. A mí me gusta más O'Neill igual que Rossi, Entonces, si nos puedes confirmar ahorita. Ojo, ahí ya vemos también que Ochoa está matando. Acaba de llevarse la primera kill, por ahí se alcanzó a leer. Y vamos a ver, me intriga bastante si el que ganó la partida pasada volverá a ganar esta, porque pasa, yo he visto muchas, en muchas ocasiones que el que gana, después lo matan a cayendo, ¿eh? entonces pues, todo puede pasar, todo puede pasar en este juego amigos así que vamos a ver aquí, él se posiciona con estas armitas doradas, ya tiene ahí un fusil un subfusil dorado, nada mal nada más de falta tener una mejor escopeta y ya está Chile para pelear Sí, cuidadito, cuidadito, porque ay, esperen, me escucho, me escucho doble. Este, como que me confundo así, como que entro en un multiverso y digo, ¿qué pasa, qué pasa? <laughs> me no sé qué. estoy decir. hablando a mí mismo. <ríe> sí, <ríe> me puedo escuchar a mí mismo. Eh, ¿Qué es el reto de Ariel versus Rangel en el Fortnite? Oye, sí, ya no nos han dicho nada de eso. Uy, no. Es que a Ariel le, le tuvo miedo, ¿eh? Quedamos un día tal hora, así como cuando. Quedabas así de te veo a la salida a tal hora. Pues no llegó Ariel, amigos, no llegó Uy, Ariel. Clipen, eh, clipen. Ya, ya sabrán por qué, ¿no? Ya sabrán por qué. Yo estuve listo, yo estuve en punto esperándolo y nunca llegó. Hasta. Le iba a dar chance, pero pues nada, No llegó, no se presentó. Así que si alguien de aquí sigue a Ariel o es amigo de Ariel, pues vaya a decirle que aquí estamos esperando a ver si es cierto. <laughs> <laughs> no, 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 dije, se lo pasen. Eh, ¿Es de Perú que hace jugando esto? ¿El, el Specs? ¿El ¿Spex es de Perú? No, bueno, no sé. No sé a ver si no ha visto el jugador por ahí. Pero bueno, nosotros vamos a, a soltarnos todavía por acá. O Neil, que mira, tiene un buen armamento, eh. Tiene dos armas doradas, un subfusil y aparte un fusil. O sea que tiene algo para soltarse sin ningún problema, sin ninguna prisa en cualquier enfrentamiento. Yo creo que lo puede aplicar bien. Tiene los escudos, tiene la. Eh, bueno, no no curas, no trae, pero. Pero entonces ya, mira, ya con los escudos suficiente para poderse salir de la situación complicada. El farmeo de materiales un poquito más blanditos. La piedra es como que lo que le podría servir en este caso. Pero bueno, vamos a seguir moviéndonos para acá. Tenemos a Acht. A ver qué es lo que maneja por acá el muchacho. Este, vemos que a él le gusta la piedra, ¿eh? <laughs> se Pura sabe, piedra, se es sabe. La que Sí, no, mira, no por nada, es lo que más lleva, ¿eh? Y está piquiñique. <laughs> <laughs> le gusta picar piedras, al muchacho. Qué bueno, qué bueno. Así es, así es como se crece este país, ¿no? Oye, <laughs> te, te, manda, te mandan un saludo ahí en el chat, este Rosti, especial para ti. Ah, ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí el último comentario. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 si quieres siéntate y platicamos, Siéntate <laughs> y platicamos. Pero pues, de todas formas, ahí te mando un saludo, chu. Al, al, al Pikachu le mando un saludo. <laughs> Un abrazo hermano, gracias por estar por acá, ponte cómodo y disfruta esta transmisión con nosotros en Comunidad en el Sentido Total Play y también aquí de todos los eh, que conforman el equipo de Butler Esports que están haciendo todo esto, los referees ahí corriendo detrás para atender sus dudas, hacerles sus alas, ¿no? Estos son, ellos son los héroes de todo este rollo y por supuesto aquí también detrás de cámaras al Dios Todopoderoso Mane que está manejando la producción en, con, en, en ¿Cómo se dice en compañía, ya, de también el buen Arad, que ya lo han visto por aquí conmigo. Entonces les mandamos un saludo a toda la producción, a todo el equipo, a todos los de diseño, a toda la gente que conforma esta liga y por supuesto a todas las universidades, este alumnos, compañeros, etcétera, que están aquí acompañándonos el día de hoy. Exactamente. Ahí tenemos a los héroes sin capa que pues no, no salen aquí frente a cámara, pero que gracias a ellos también es posible. Siempre está, está de más. Eh, darles ese gran agradecimiento. Que la verdad se están rifando ahí con las replays. Ahí, eh, la verdad, bastante, bastante bien para que ustedes también se les haga más entretenido este Steam. Y pues bueno, ahorita no hemos tenido la oportunidad de ver un enfrentamiento. Aquí vemos también a Arturo. Eh, pues ya con me gusta su luz. Ah, miren, aquí tenemos el primer. Siempre que digo no hay enfrentamiento, eh, llega el enfrentamiento. Entonces, ya lo voy a decir más seguido para ver más enfrentamientos. Tenemos ahí a Arturo, el otro oponente no sabemos quién pueda ser. Pero al parecer no quiere pelear porque se va con granadas de impulso, tratando de irse, tratando de decir, bro, no quiero pelear, déjame ir. Pero Arturo le dice, no, ven para acá, vamos a pelear, vamos a ver quién es el mejor, yo quiero ganar. Y pues bueno, la verdad, como les digo, eh, el loot de Arturo está bastante bien. Esa escopeta morada puede hacer bastante daño, como tampoco no lo puede hacer, ¿eh? Pero bueno, no sabemos si Arturo quizá la tenga dorada. O cromada, no sé. ¿eh? Pues tú dime, o sea, ¿la adoras o la cromas? <laughs> Pero bueno, ojo. cuidado, cuidado. <laughs> Porque mientras nosotros andamos de guarros, acá Arturo le están tirando desde arriba. Le soltaron los guarros, pero del compañero. Ojo, porque desde arriba empieza a moverse. Vienen los escudos para la primera ofensiva. Le tuman. Uy, no se ha percatado que estaba desde arriba. Le aterrizan. Cuidadito el avión. Uy, la respuesta con esta escopeta. Y ahora sí vamos para arriba. Tiempo para recuperar el escudo de parte de ambos. Y si a los dos les, les dolió ese golpe, ¿eh? tiene que aguantar tantito. Así es. Y pues bueno, aquí tenemos a Arturo que iba bastante... Eh... Tryhard directo a pelearle al otro oponente, pero el otro oponente se defendió bastante bien y los dos lograron hacerse un poco de daño. Así que yo creo que este enfrentamiento está bastante parejo. No sé quién pueda ganar, pero vamos a ver. 76 le quita de escudo. Aquí se viene la batalla de defensiva. Eh, Arturo, parece que Arturo va a ganar y Arturo Uy. se la lleva terminando de matar. ¡Uy! ¡Oh! <laughs> <laughs> ¡MGB Banner! ¿eh? Otro jugador que recuerdo por acá. No, no, no le comieron el mal. Ni se dio cuenta, ¿eh? Y tenemos otro enfrentamiento enseguida, ¿eh? Tenemos aquí a Banner. Vamos a ver Banner con quién está peleando. Se acaba de hacer un edificio en 1,4 segundos. Le mete 22 de vida, pero también le meten 30. Le dieron un escopetazo de 30. Así que los dos se dieron ahí eh, un buen escopetazo. Le sigue haciendo más de daño. Los dos están haciendo bastante daño. Casi acaba de perder todo el escudo Banner. Así que este también es un, un enfrentamiento en el que cualquiera puede... Mmm. Parejo, como que no, no veo iniciativa por parte de ninguno. Este la están jugando acá de, de chill, no pueden ver mis manos, pero ahí hice el movimiento uy, uy, uy. Pero cuidado, porque están de pesa. Uy, uy, ¿eh? uy. Vámonos, vámonos, vámonos. Uy, qué buen movimiento y buena salvada y buena reacción aquí de MG Banner que se mete. Al, vámonos, al barco que aquí espantan, si, eh. Sí, sí, cañón, cañón. Pues bueno, yo creo que a Banner le salió contraproducente luchar ese 1v1, pero bueno, al final alcanzó a correr y parece que puede abrir esta bóveda. Uy, uy, que le falta una llave, le falta una llave. Uy, casi, ¿eh? Porque si lograba abrir esa bóveda, se llevaba un lutazo de Dios. ¡Ay, sí la tiene, sí la tiene, sí la tiene! Se pone a 200 otra vez sin problema, ¿eh? Eso antes de que el oponente no vaya y lo busque. Pero bueno, vemos aquí a Banner que va a poder gozar de esta deliciosa bóveda que tiene curas, armas legendarias, de todo, ¿eh? Ahorita sin problemas, ponle cintos ¿eh? Sin problema. No, ya, ya para qué, ¿no? O sea, sí, sin, ningún, sin ningún problema, ninguna complicación, los muchachos aquí... Pues tiraron de los primeros, no, no vieron como que, que, que ninguno se sintió seguro para cerrarla, ¿no? Sobre exacto. todo Gibanner, que le tocó el primer golpe, dijo, ¿saben qué? Si yo me arriesgo a otra y me conecto a una igual, hasta aquí llegué. Entonces, está bien, bueno, buena decisión el hecho de aventarse tantito para atrás, este, sin ningún problema. Sí, exacto. Mira, y parece que está agachado, parece que creo que el oponente lo está esperando. Dice, a fuerzas tiene que salir de aquí. En esa bóveda solo hay un lado por el cual salir. Así que parece que lo está esperando o va con, con mucha sigileza para tratar de, de, de ver si no está el oponente. Parece que no está, ¿eh? yo creo que igual y solo estaba agachado para asegurar que no lo estuviera esperando, no lo estuviera cazando. Y bueno, creo que Banner va a poder irse sin ningún problema. El otro oponente no, hace el, no da la cara. Yo creo que ya se fue, aparte ya tiene la zona encima y pues como sabemos, la zona puede ser mortal si es que permaneces mucho tiempo. Ahí. Y parece que sí, vamos a tener enfrentamiento, le mete un escopetazo, le quita 46 de vida y estos dos se van a poner a pelear en plena zona. Es lo peor que pueden hacer, ¿eh? porque sí o sí estás comiendo bastante daño, entonces puede ser muy contraproducente en que al final fue y la zona te termine matando. Chino sí, y es como un multiplicador de daño acá. Cada golpe que te van a estar dando a lo mínimo, este, pues por la tormenta se te va a estar multiplicando por uno. Entonces tienen que tener cuidado por aquí, MG Banner, que ya está siendo presionado otra vez. Se coloca por enfrente. ¡Uy, le sale contraproducente a Yami! MG Banner se queda con la kill. Y para pronto, muchacho, para pronto, porque todavía estás bastante lejos de la zona. Tiene que empezar a rotar, a salirse de por acá, porque si no, mira... El, el escudo, pues 10, o sea, eso no le va a servir de nada menos que alguien más le tire los disparos. Pero ahorita se está comiendo muchísimo daño y tiene que empezar a rotar rápido porque se nos va a quedar por ahí. Así es, parece que Banner ahora sí se encuentra en aprietos porque al parecer no vemos bien el mapa, pero sí está un poco lejos, ¿eh? Yo creo que sí llega, tiene 40 de vida, aunque, mire, ahí ya se puede curar un poco con ese jabalí que acaba de matar. Pero con todo y eso, la presión de que cada vez va bajando y bajando su vida, pero bueno, al final se logró llevar esta kill, el problema es que ahora tiene poca vida pocos materiales, y si hay algún oponente esperándolo allá afuera pues puede ser el final de Banner ¿eh? pues ahí vemos a, mira justo, justo, justo el Lach el Lach se la lleva, no, come me mandados maldito pobrecito Banner pero era lo que se arriesgó por estar esperando ese enfrentamiento. Pero bueno, al menos se llevó esa kill. Así que igual y tiene la satisfacción de decir, al menos maté a ese que estaba en el barco. Pero pues ni modo, le costó la vida. Uy, cuidado, amigos, cuidado. Vamos a ver hacia dónde le dé. hacia dónde. Aquí está mandando saludos. Mira, baile, baila como Rangel. Baila como tú. <laughs> Mira, va a haber enfrentamiento, va a haber enfrentamiento por parte de Hatch. <laughs> A ver, ojalá me gustaría ver que fuera Taram. A ver. ¿O Teram? ¿Era Teram o Taram? Sí, Teram, ¿no? No, no alcance a ver. Teram es el que tiene la skin como con pantalón rosa, ¿no? Rojo, creo, era, no recuerdo. Pero bueno, el que ganó hace rato ahí tiene una buggy en la mano, esperando para hacerlo bailar, pero no lo logra, trata de reemplazarle, no puede hacerlo, le meten... 20 de vida, le mete 40, le está haciendo bastante daño a Ochoa y 40 le logra meter por fin un escopetazo a la Gatúvela, no sé quién pueda ganar este enfrentamiento, eh, también se ve bastante parejo, los dos están dando con todo, pero los dos ya no están a las 200 de vida, eh, así que ojo, ojo, Ochoa se queda a 69 de, de vida y mejor prefiere correr, prefiere correr, sabe que ese enfrentamiento en ese momento justo no lo puede ganar. El otro oponente pues no era nada malo y ahora lo pusia, lo pusia Oh my god, tiene. Oh, se le mete la gatubela y lo termina matando Elite Specs. Y le baila. Le baila. Oh my god. Hasta ese, como dicen, hizo caliente acá. No, no, no vamos este, a empezar este, a tirar ese, la mala vibra. No, pero es que ese, ese baile es como que de los que más se enoja, ¿eh? Porque es como es. Solo lo tienen muy, poca muy pocas personas. Este... Pero bueno, ahí se lleva este enfrento, enfrentamiento Specs, que por ahí leí en el chat que, que habían dicho que él era Perú, uh, ¿eh? Ojito con eso. Para después checar y corroborar esa información. Sí. Porque, en la, Ajá, porque en la partida pasada no recuerdo haberlo visto. Eh. Y no se ve bastante mal. O sea, mira cómo construye, cómo se mueve. Parece ser eh, pues un jugador bueno. Y vemos ahí el enfrentamiento. Que creo que el otro ahora sí es. No lo sé, no lo sé. Uy, no, uy, no. Lo boxea, o se le mete y termina matando a G2 Minitas. Le comen el mandado al compañero Elite Specs. Qué bueno. Hasta este punto, o sea, tenemos 7 todavía con vida en este círculo. Todavía falta bastante. Oiga, pensé que ya se nos estaba cayendo. Oh, yo también. <laughs> Ahí está me Oye, ¿Te imaginas un Fournet con Oculus? No, no, no. <laughs> Estaría de locos, ¿no? Yo no lo jugaría. Pues, a mí. De hecho, ¿has, ¿has jugado alguna vez con Aquiles? No, nunca lo he probado. Está, está. tiene su complejidad, ¿no? O sea, su grado de. de dificultad. No, o sea, yo nada más he jugado como juegos donde nada más tienes que estar parado y te espantan. Pero mira, Teram Crazy acaba de eliminar a Juan el Barto. Y Teram otra vez viene, ¿eh? viene decidido a llevarse la segunda partida puntos bastante significativos los que puede acumular en esta si se lleva la segunda, entonces, cuidadito a ver si ahorita nos lo topamos porque si bien dicen que Spex es un jugador acá pesado y todo, va a irse en contrato aceptado por Salamandra, ya va a empezar a cazar por acá Spex. Pero bueno, al menos ya sabemos que vamos a tener un buen enfrentamiento, esperemos que nos den un buen enfrentamiento por acá por parte de Spex y el teramp que se está llevando ahorita la victoria de la partida pasada y vemos aquí a Specs que se le lanza con una granada de impulso tratando de meterse a la box. Va, va por esa kill. Se le alcanza a escapar, eh. Se le alcanza a escapar. No sé quién puede hacer. El otro parece que está bastante con bastante daño. Se queda atrapado. Lo boxea. Trata de reemplazarle. Pero no lo consigue. Specs. Trata de ganarle Hyde. La gana. El otro se está curando. ¿eh? Está en aprietos. Vamos a ver quién se puede llevar este enfrentamiento. ¡Uy, uy, uy! Que le logran meter un escopetazo a Specs. Lo dejan a 72 de vida. Puede que sea su fin de Specs. Puede que sea Teram el, el de ahí, ¿eh? Porque le están haciendo bastante daño a Specs. Y no está malo, ¿eh? No lo sé quién puede hacer. Uh, no alcanza sí, a ver el skin. ¡Pero hoy oh, le cae desde atrás! Ni se percató de dónde oy, le estaba oy, oy. lloviendo. Ya no vi quién era, ¿eh? era Bot. No. creo que era el que había llevado aquí cuatro top cuatro tenemos acá. Beto ese muchacho. Beto Bot, que, que la verdad también la estaba jugando bastante bien. Muy buena ahí, Bot. Eh, casi, casi, casi no te esperabas que te saliera por arriba. Pero bueno. Eh, estuvo muy bueno. Mira, ahí tenemos la replay de cómo le trata de reemplazar todo. Cómo se queda atrapado. Uy, uy, uy Y G2 minitas. Se fue directo al lobby. Y las minitas, pa. ¿Dónde quedaron? ¿Dónde ¿Eh? quedaron? ¿En el lobby? ¿En no brigadas, creo, ¿eh? ¿eh? ¿Qué, minitas? <laughs> el Instagram de la minita <laughs> ¿Me, acuerdo, me acuerdo que la primera vez que llegué a estar aquí contigo Yo no sabía que era minita <risa> <risa> Mira, aquí educándote, muchacha No te preocupes Siempre que me necesitas estaré para ti, ¿no? Ay, pero cuidado, qué está pasando acá. Tírale el árbol, el carro se voltea. El Spex nada más desde arriba y vamos a ver si hay alguna rotación. Aquí ya tenemos el círculo, eh. Buena posición. Se viene la presión desde arriba de Spex Se va a colocar, cuidadito. Empieza el boxeo desde abajo. Se va a colocar y le está empezando a comer uy, el mandado. Le llega desde la izquierda y qué está pasando por acá, eh. Cuidado. Creo que uy. que Teramo está muerto, eh. Creo que no está. Que quedan tres. ¿eh? Hay uno que lo está Pusando desde lejos. No sé si, sí, no sé si se ahí Ya le llegó, ya le llegó, ya le llegó, eh. Creo que sí. Y se lo revienta a un escopetazo, claro que sí. <laughs> oh, my God. El pececito mira tratando de correr. A mí no me en su pelea. Pero hermano, ya solo quedas tú. No, cuidado, sí. eh. Cuidado, porque... ¿Qué? ¿Qué? ya 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 era el último era eran ¿Qué? los últimos dos es un petazo de frente o sea ni siquiera lo alcancé a ver pop a ahí dormir. está lo mandó a dormir hala se llevó dos partidas él o sea dos consecutivas al primer lugar justo aquí lo tenemos Mira, en la repetición miren se lo conecta y uh, nada más cuestión de un segundito hulo este muchacho creo que o sea ya por los puntos que llevaría acumulados, todavía le falta, todavía le falta esta ronda 3, pero no sé cómo le ha ido en la ronda 1 y 2. Sonó mi alarma. Este, no sé cómo le ha ido en la 1 y la 2, pero al menos si se ha llevado esto a ese punto, yo creo que ya tenemos uno de los clasificados para la final, ¿eh? Si se mantiene este ritmo. Pero bueno, amigos, ya tienen un objetivo todos ahí. Y pues yo creo que es momento que también de que la gente le ponga en la mira y decir: A ver, Terán, tú estás en primero, pero pues yo también quiero estar en primero. <risa> <risa> Así que, pues pónganse pilas, amigos. Como les digo, este enfrentamiento ahí vimos, vimos a otros jugadores pelear. Que no, Terán ahora no se llevó casi todo el lobby, sino los demás también pudieron hacer ahí sus grandes hazañas. Así que, pues la verdad que, pues bueno, yo creo que él se posiciona ahorita. Me imagino que en top 1, pero pues todavía tienen chance de quitarle ese trono, ¿eh? Así que yo que ustedes iba por Teram. Sí, no, cuidado, porque aparte me parece que está en posición número uno de la tabla actualmente, entonces ahí hay un poco de salceo para ver contra quién va. Y aquí me preguntan en el chat, dice Overtress Lock, ¿qué pasa si no jugué ronda 1 y 2? No hay ningún problema si ustedes no juegan la ronda que ustedes decidan, a fin de cuentas, esto es por puntuación a lo largo de todas las rondas, entonces el punto es que ustedes vayan acumulando, ¿no? Pueden acumular por puntuación de posiciones o por kills, pero el punto es que para el final, una vez que terminen las ocho rondas, o sea, 16 salas en total, una vez que se termine todo eso, vamos a sacar al top 49 de cada grupo para que podamos hacer la final, entonces no pasa nada si no guste la 1 y la 2, todavía te puedes recuperar en todas las demás, ¿ok? Entonces, bueno, Rangel, de hecho, nosotros ya nos vamos a, a retirar, pero nada más así, o sea, cuestión de, de unos cuantos minutitos para que podamos irnos con las partidas de, de universitario. De universitario, que por allá dijeron vamos. que anda puro OG, puro jugador OG, ¿eh? a ver si es cierto. Sí, 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 amigos. O sea que quédense por aquí pendientes si quieren ver a continuación la, la acción de universitarios. Nosotros vamos a ir a un, a un largo, este, largo corte por acá, un pequeño descanso. Nosotros nos vamos a quedar todavía por acá, pero nos vemos en un ratito para ver las partidas de universitario. Así que regresamos con ustedes. No se vayan y aquí los esperamos. <laughs>